empresa constructora que tiene a cargo la ejecución de la obra de la ampliación de la pileta del Instituto de Educación Física, ya tenía la orden de iniciar. Le ratifiqué lo que él me estaba diciendo porque en el día de ayer, el fin de semana convocaron a los compañeros trabajadores que tenían preocupacionales hechos, que hoy debían presentarse en obra, así que y también viendo sobre la licitación de la obra del hospital, ¿no es cierto? Que esa se licitó hace unos días. Se está pidiendo mejoramiento de oferta a la empresa constructora, ya que la menor oferente superó el porcentaje establecido de elevación que se plantea para la licitación. Entonces, bueno, creemos que en unos días más podemos llegar a tener novedades cuando se estaría firmando el contrato de obra, ¿no es cierto?, para iniciar con la ampliación, ¿no? Está bien. Ustedes habían expresado concretamente una preocupación por falta del depósito de los fondos de desempleo y también algunas demoras en el pago de las quincenas. Sí, esto también me estaba consultando el secretario porque quería saber cómo es el sistema, porque las empresas presentan documentación relacionada a los aportes y contribuciones patronales que tienen que ver con la seguridad social. Pero con esta parte que corresponde, en teoría, a la indemnización de los trabajadores toda vez que finaliza la obra, eso va por otro sistema, donde ese sistema se debe depositar mensualmente en cuentas particulares de cada trabajador, y es la situación que hoy están atravesando la mayoría de los compañeros que hoy están bajo relación de dependencia con las distintas empresas constructoras. Solo muy pocas están cumpliendo con la ley 2250, y el resto en forma parcial o en algunos casos no han depositado nunca el fondo de desempleo de una obra, ¿no?